Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de este ciclo 2011 de Emprender, un espacio para las mejores ideas, este dossier televisivo institucional con que el Instituto Tecnológico Leandro Enalem semana a semana ingresa a sus hogares. En esta ocasión, y una vez más agradeciéndole al artista local e internacional Canchi Quintana por esta hermosa escultura en madera que nos acompaña también el día de hoy, y por supuesto también a Marilene Boutique, que viste al conductor de este programa semana a semana y que está aquí en la Avenida Belgrano de nuestra ciudad. Por supuesto, recordándoles a todos aquellos emprendedores sociales, culturales, deportivos que tienen abierta la pantalla de este programa para dar a conocer todos los eventos que deseen promocionar. Por lo pronto, nosotros entonces vamos a proceder a presentarles los títulos de la jornada de hoy y por supuesto a los señores auspiciantes que tienen a bien acompañar a este programa y que por supuesto a quienes especialmente damos las gracias una vez más. Ortigosa Equipamientos, Avenida Uruguay 3142, Posada. Un espacio para las mejores ideas. Estamos en esta ocasión con quien ya nos visitara también el año pasado, una persona que ya nos tiene acostumbrados a su faceta artística, en este caso, y por supuesto dándote la bienvenida, Norma Varela. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y bueno, justamente sabemos que has ampliado tus múltiples horizontes artísticos, en este caso con una propuesta más específica, digamos. Sabemos que tampoco has dejado de lado, por supuesto, la escritura, ¿no es cierto? Este ámbito en el cual ya se te conoce, afortunadamente hace mucho tiempo, y representás muy bien, por supuesto, a Leandro Enalem, no solo en la provincia, sino también en el país. Bueno, justamente, muy bienvenida, bueno, comentanos de qué se trata este nuevo emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y con ganas de comentarle a los amigos de Alén una faceta que estoy empezando a recorrer y que me ha traído muchísimas satisfacciones. A mí siempre me gustó la cuestión manual y bueno, era hacer cosas y entre la familia. Y alguna vez me animé a mostrar y fue bien recibido y se generó un microemprendimiento que está creciendo bien. La denominación del emprendimiento es Arte Sana. Lo de sana, bueno, es un poco por mi faceta psicológica, porque considero que todas las tareas manuales representan un equilibrio mental, hay una relación muy fuerte entre las manos y el cerebro. De ahí el nombre Arte Sana. Claro, tiene una doble finalidad. Es decir, crear algo y al mismo tiempo generar placer y crear belleza. Y lo de crear belleza, lo que repercute, por supuesto, discúlpame, sí, en la salud mental, ¿no? Sin duda. O en un adecuado, no sé si salud es la palabra exacta, pero bueno, por lo menos un adecuado. Es una búsqueda de belleza, de algo nuevo, algo distinto. Vos me habías preguntado cómo comenzó todo esto. Y bueno, empezó a partir de una búsqueda muy, muy sencilla, porque
en mis caminatas. Yo salgo a caminar un poco con mi perrito y miro el suelo como debe hacer una señora decente. Ahí tengo que portarme seria, me dijiste. Y caminando encontré a veces cosas como esta. Entonces, me llamaron la atención, eran como objetos que estaban ahí, los recogí diciendo algo voy a hacer con esto. Claro, que son, digamos, un pedazo de alambre, digamos, bastante transcurrido el tiempo, y un pedazo de chapa que, bueno, vaya uno a saber de qué era, ¿no es cierto? Justamente, y tenemos la suerte de que Alén es la localidad de la provincia que más camiones tiene. Entonces siempre uno encuentra tuercas, unas piezas raras. Raras para las mujeres, porque los hombres cuando ven mis collares dicen, ¡ah, es un rulemán, es un seguro de motor! Una arandela, ¿saben todo? Sí, es muy gracioso. Entonces, bueno, fui observando esto y se generaron algunas cosas, como los collares que están ahí en muestra. Sí, que justamente estamos mostrándole ahora justamente al público. Y es como un, para mí es como encontrar la belleza en algo que de primera mano parece feo, pero todo tiene como una relectura. Y además de trabajar con metales, después fui extendiendo a botones viejos, a papel, a retazos de tela. Y también justamente tiene, imagino, para vos otro mensaje importante, que es el del reciclado, ¿no es cierto? Justamente. El de reaprovechar y, como decía vos, reinterpretar, releer, digamos. Tal cual, porque considero que estamos en una sociedad sumamente consumista que nos acostumbra, las cosas duran poco tiempo y las tiras. Tiras la heladera, tiras el lavarropa, tiras el celular y otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo. Y estamos generando montañas inmensas de basura y de cosas que no hay donde reciclar. Claro, una cultura de lo descartable. Descartable, digamos, justamente. La ropa se descarta de una temporada para otra. Y hablando con Quitita Moreira, que es la presidenta de la Feria del Libro de Overa, nos invito a Mirta Sartori, que trabaja en reciclados de semillas nativas. Y a mí, para participar en la Feria del Libro de Overa, la 32 muestra, exponiendo. Porque el tema de la exposición, el leitmotiv de la feria es preservemos nuestros bosques, que es un tema muy fuerte. Exacto. Y de alguna manera sí, nuestro encaja, ¿sí? La cultura de del reciclado, del preservar, del revalorizar las cosas viejas en vez de tirarlas, ¿no? De todas maneras, Norma me comentaba que no es tampoco tan reciente esta nueva, o sea, esta faceta artística tuya, sino que, digamos, en realidad hace ya un par de años que lo estás, digamos. Sí, hace un par de años estoy ahora de manera más intensiva, pero claro, o sea, te has ido preparando, has ido viendo. Sí, primero sonaba como una cosa media loca, pero a medida que lo fui mostrando y vi que a la gente le interesaba, es un estímulo muy fuerte. Y eso es lo que me gusta de esta cuestión de las artesanías. El contacto y el escuchar la voz del otro. Porque claro, te tiran muchas ideas, muy lindas. Eso linda justamente la gente me comentaba, Zuna, muy interesante, me gustaría que le comentes también a la gente y a eventuales emprendedores también, porque les puede servir por ahí de acicate. O claro, de mi aporte es muy modesto y se basa en la práctica. No, y en cuanto a la demanda, te iba a preguntar. La demanda, justamente. A veces cuando uno hace artesanía tiene un paquete fijo, lo muestra y lo expone en una feria, en una venta. Pero para mí el hecho de emprender esta cuestión de venta es la relación con el cliente, escuchar al cliente. Porque el cliente tiene también sus demandas y tiene sus críticas. Y muchas veces o nos ofendemos o nos pichamos si no nos compran, pero la pregunta que está detrás de esto es ¿qué es lo que el cliente está pidiendo? Y me parece, disculpame que te interrumpa nuevamente. No, es un diálogo. Justamente la idea es tratar de rescatar que cosas sirva que un poquito diciendo, para otros. Claro, quizás, para los que nos están viendo y escuchando en este momento, que es precisamente eso, digamos. Me parece un consejo muy importante para es todo aquel importante. Emprendedor, sobre todo aquel emprendedor o emprendedora que se inician, digamos, el no precisamente, como decimos los misioneros, picharse ni bajonearse realmente por las críticas. Justamente, fíjate que a mí con los collares me pasó algo muy importante. Por ahí había alguna pieza que pesaba mucho, muy fuerte, muy linda, y el cliente que te dice, muy lindo, pero me va a hacer doler el cuello. Entonces, desarmé está esa pieza. Está todo bien el reciclaje, pero sí, a veces un poco heavy. No a costa de la, cervical ajena. Tal cual. Entonces ese collar que se lo procesa de nuevo, se saca algunas partes y se le pone unas piecitas más livianas o algunos hilos por ahí. Lo mismo, ahí si vemos en el panel que armamos, hay una serie de souvenirs que se refieren a Alem. ¿Por qué?
Porque me plantea algunos comerciantes, no tenemos nada que diga, Alem, viene un turista, quiere llevar algo. Entonces, eso te moviliza, pensás, algo que sea Alem, algo que sea lindo, algo que sea liviano, algo que no sea algo muy caro. Algo que no sea muy costoso. Muy costoso, todas esas variables realmente. Y a su vez sea autóctono. Autóctono. Como vos decías, es un masaje cerebral eso de crear un producto, es hermosísimo. Y lo tal vez es lo más lindo, aunque el producto en sí terminado. La búsqueda, búsqueda es muy, muy interesante, eso de pensar. Lo más rico, digamos, eso, digamos. Y lo que estoy mostrando ahí es resultado de muchas críticas previas, porque alguno me dijo, hace fondo claro, así se ven bien las letras, otro hace algo liviano que el turista pueda llevar sin que se le recargue mucho el equipaje. Uh-huh. Y bueno, cuando mostré eso encontré mucha aceptación, así que son esas alegrías, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente, rescato nuevamente algo que vos dijiste, sí, sobre todo para que el público lo tenga en cuenta. O sea, vos tenés tu taller, sí, trabajás, digamos, sola en el taller, pero provees a distintos comercios, sí, locales, ¿no es cierto? Sí, sí, y en esa cuestión del diálogo. Voy, muestro sin compromiso qué necesitas, uh-huh, por el que dicen, en realidad no es esto, pero necesito otra cosa parecida, o se va generando como una interacción entre el cliente y el proveedor. Claro, y vos también de paso te sirve para ir ampliando, claro, tus conocimientos, tus capacidades, las técnicas correspondientes. Y sobre todo no ponerse bizarra, no cerrarse, esto es lo mío y si te gusta o no, sino poner un poquito la oreja, ¿qué me está pidiendo esa persona? Y lo más lindo es el cierre de la relación comercial, es decir, no es ir con la idea, comprame sí o sí, a veces uno te compran, pero no es necesario, a lo mejor no les gustó. Entonces, escuchar qué es lo que te está pidiendo sí, el cliente. Sí, pero aún así, volvemos otra vez a lo que hablábamos, sí, hace un momento, aún así poder recibir una crítica que te puede servir, seguro, para mejorar el producto, una sugerencia. Exactamente. Alguna recomendación hacia otro, enriquece, hacia otro cliente, hacia otra persona. Tal bueno, en fin, cual. Digamos, o sea, siempre se puede rescatar. Se aprende mucho del otro. Exacto, algo positivo aún en el caso de que se supone que el objetivo principal por ahí es lo comercial, pero no solamente eso, ¿no es cierto? Sino que creo que la parte más linda de la relación de compra y venta es el proceso personal, la relación personal. Yo vengo de familia árabe y los árabes son sumamente comerciantes, pero si vos vas a comprarle un árabe, no tenés que comprarle de entrada. Te saluda, te sirve el café, te pregunta por toda la familia, viene la charla y después viene la compra que se basa en el regateo. ¿Qué me das que te doy? Y si no regateas, no te venden. Entonces, el acto de comprar pasa a ser un placer. Exacto. Sí. Claro que es no solo una cuestión de costumbre, sino también una cuestión de cultura y una cuestión filosófica también en última instancia. Realmente, ¿no? Sí, es una filosofía de venta. De venta, de vida, bueno, digamos, ¿no? Claro. Pero sobre todo en este caso específico que es la venta, ¿no? Claro, ¿cierto? Por ejemplo, es una de las es el objetivo final. Pero no es excluyente. Exacto, uno de los tantos aspectos de un emprendimiento, ¿no es cierto? Tal cual, me encanta vender, pero no es lo único. Exacto. Sí. Así que Norma, de todas maneras, si bien en pantalla estamos poniendo, digamos, la dirección donde te pueden ubicar para adquirir los productos, porque me decías que por el momento no estás dando clases, digamos, a terceras personas. No, por la cuestión de los horarios. Muchas veces las ferias son en días de semana y cuando uno tiene compromiso de dictado de clases ya te estás atando a determinados horarios, claro, y determinadas resoluciones. Entonces me muevo más libre. De todas maneras, repito, aun cuando mostremos una placa con todas las los productos y sobre todo las técnicas que vos ofrecés, pero bueno, comentarles rápidamente a nuestra audiencia cuáles son y bueno, por supuesto, una vez más te pido que nos repitas, por favor, el número del teléfono y la dirección a donde puedan dirigirse. Perfecto. Mi teléfono, mi celular es 419484. Uh-huh. Disponible para cualquier pedido. Quería comentarte lo que está a tu espalda, que en este momento está teniendo muy buena salida, me están comprando mucho en los negocios y en casas particulares, porque está gustando mucho las fuentes en el sentido de que te provoca una gran sensación de relax, el ruido del agua, y están trabajadas con luces dicroicas, entonces muchas personas dejan los ambientes en penumbra y queda la luz así titilante, cambiando de color, y el ruidito del agua. Eso me ha producido muchísimos placeres y es lo que busco. Que cuando vos instalás una fuente en una casa,
la dueña de casa o la dueña del negocio se sienta y dice, ¡ay, qué lindo! Este es el momento más hermoso del acto de vender. Así que, y otras técnicas también. Estoy trabajando en bordados, tomé clase mucho tiempo con la hermana Ana del Hogar San Pedro y San Pablo, es una maravilla. Y el rescate de las técnicas de bordado ucraniano, donde las he llevado, han tenido una recepción fantástica, a la gente les encanta. Después la cuestión de bisutería y la cuestión de souvenir. En esa área me estoy moviendo. Norma, nosotros por nuestra parte, como siempre, el enorme placer de tenerte acá, por supuesto también igualmente. Por tu facilidad de palabra y tu, por favor. Tu facilidad para la didáctica, aunque no haya sido el centro específico de esta charla. Que pero todo se relaciona con todo, ¿no? Me parece muy importante, sí. Sobre todo, repito, para aquellos otros emprendedores que también les puede resultar interesante. Vamos aprendiendo unos de otros. Exacto. Vamos aprendiendo y, unos de otros. Porque si bien tu tarea es específica, digamos, y tus productos son específicos, pero hay ciertos conceptos generales que se aplican, digamos, a otros emprendimientos también. Así que un gusto haber compartido esta charla contigo, Norma, y bueno, por supuesto, cualquier otro evento en el que participes, cualquier otra novedad, por supuesto, como siempre, las pantallas de este programa a tu disposición. Te agradezco profundamente, saludo a la audiencia y ojalá algo de lo que dije haya sido útil para alguien. Gracias. Y por supuesto que tenga mucha, mucha venta tu producto. Vale. Bien, nosotros entonces, luego de estar con Norma Varela de Pfeiffer, psicóloga, escritora y también artesana de nuestra localidad, continuamos con mucho más material aquí en Emprender, un espacio para las mejores ideas. Ya volvemos. En este bloque de Emprender, justamente vamos a recordar el día de hoy, como todos ustedes saben, justamente en consonancia con esta fecha patria, que bueno, este día patrio que está si bien concluyendo, pero al que también queremos sumarnos, para justamente reflexionar, recordar juntos algunos aspectos relacionados con esta gesta que fue sumamente importante y que nos permite hoy estar aquí ya asentados como República Argentina en el resto de los países del mundo. En este sentido, recordar que las causas que llevaron a este primer grito patrio, que es dable también recordar, no fue totalmente en pro o en el sentido de la independencia, como si lo fuera el 9 de julio, pero ya el año 1816, ya que, digamos, en este caso, si bien se llegó a conformar una junta de gobierno, digamos, la opinión más fuerte de los vecinos que participaron, que entre paréntesis tampoco fueron de todo el país, sino solamente ciertos vecinos de renombre y de alcurnia y de supuesta buena conducta de la ciudad de Buenos Aires solamente. Por eso también hay que hacer esas diferencias con la con el otro grito patrio del 9 de julio, ya que acá las opiniones predominantes, decíamos, de esos vecinos era precisamente la continuidad del nexo con España. Si bien todos sabemos que uno de los motivos también que llevó
a este grito y a todos los actos relacionados de este 25 de mayo, allá por 1810, fue la caída de Fernando VII en España a manos de Napoleón Bonaparte, que invadiera precisamente ese país y lo desalojara del poder. Gran parte de esa junta de gobierno, justamente una vez que fuera restituido el monarca en su trono, digamos, la idea era justamente seguir ligado a la monarquía de la metrópoli, en este caso España. Así que, pero de todas maneras es sumamente importante porque precisamente, como mencionábamos, ya había hace muchos años, digamos, atrás se venía gestando no solo en nuestro país, sino en todo el resto de Latinoamérica, una serie de movimientos, de ideas teóricas y de acciones prácticas relacionadas con la emancipación de esta parte del mundo, especialmente de la metrópoli española, exigiendo igualdad de trato, la abolición, digamos, precisamente de las desigualdades, de los desequilibrios, de los abusos que había por parte de España en esta parte de sus colonias. También recordemos que en 1776 ya se había declarado la independencia de los Estados Unidos de América, por supuesto, noticia que corrió como reguero de pólvora, digamos, en toda esta parte también sur de América. La Revolución Francesa de 1789 también es muy importante resaltar con sus nuevas ideas y especialmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya mencionamos también la caída de Fernando VII, la pobre administración también española en las colonias y el sistema de monopolio comercial que imponía en esta parte del mundo, las invasiones inglesas también fueron otro hito que sobre todo le demostraron a los criollos y a los españoles que se afincaban en esta parte del planeta y que defendían, digamos, la independencia argentina, no por mera ingenuidad ni de manera absolutamente desinteresada, sino precisamente porque eran competidores directos de España, sobre todo en el ámbito comercial, ya en ese entonces mundial. Por ende, les venía como anillo al dedo esta idea libertaria de esta parte de América, ¿no es cierto? No solo de Argentina, sino del resto del virreinato del Río de la Plata, que como todos sabemos, por supuesto, luego se desmembró. En ese sentido, decíamos, los ingleses también acicatearon y apoyaron rápidamente y de manera enérgica este tipo de ideas, porque por supuesto les convenía de manera directa los efectos de ampliar su comercio, que ya era de por sí, por supuesto, y aún a espaldas de España, muy fluido con a partir del 25 de mayo de 1810 fue, y especialmente del 9 de julio de 1816, ya la República Argentina. Por supuesto, también a esto hay que agregarle las agitaciones políticas, las numerosas reuniones secretas que habían comenzado más de un año antes, no solo en la ciudad de Buenos Aires, donde por supuesto mayor efervescencia tenía, digamos, este tipo de reuniones, sino también en el resto del país, justamente impulsando, proponiendo y presionando para que se tome efectivamente la decisión que se tomó el 25 de mayo de 1810. Por supuesto, ahí estamos hablando ya entre ellos también, por supuesto, de un grupo de patriotas muy numeroso, Hipólito Vieites, quien puso la famosa jabonería, digamos, a disposición de los patriotas, la casa de Rodríguez Peña, la quinta de Mariano de Horma, por supuesto estamos hablando también de Belgrano, de Saavedra, de Alberti, de Paso, de Juan José Castelli, ¿sí? Personajes que por ahí o personalidades que no han sido del todo reconocidas por la historia argentina, pero que es importante volver a resaltar el día de hoy. Y sobre todo también haciendo un paralelismo con lo que ocurre actualmente en la República Argentina, ya que como todos ustedes saben, estamos gozando de uno de los pocos periodos de relativa autonomía, relativa libertad, no solo respecto de los poderes internos, sino también a nivel internacional, gracias por supuesto también a
el arrojo, la valentía, ¿sí?, al coraje que han tenido, digamos, muchos de los políticos argentinos de la actualidad, que por supuesto no es posible hacer un paralelismo absoluto ni comparar situaciones ni momentos históricos, para nada se trata de hacer eso, pero sí resaltar que en muchos casos es necesario salirse de la horma y de las formas también en muchos casos para poder justamente llevar a nuestro país al destino que todos queremos, especialmente a nosotros, todos sus pobladores, cuál es de vivir de manera lo más feliz, contentos, alegres, digamos, y por supuesto con la mínima dignidad con que todos merecemos vivir en este país. Así que nosotros de esta manera sencilla queríamos reflexionar, recordar la gesta de mayo, para sumarnos también a estos festejos que por ahí pasan desapercibidos, porque bueno, se han dado gracias al coraje, a la bravura, a la intrepidez teórica y práctica de muchos de los ciudadanos de aquel entonces de la República Argentina. Así que nosotros, es nuestro humilde homenaje a todos aquellos patriotas y a todos aquellos que también el día de hoy, en las distintas áreas, en las distintas funciones, en los más alejados rincones de nuestra patria, luchan día a día precisamente por hacer de esta tierra una tierra de oportunidades, de igualdad, de felicidad, de dignidad. Así que este es el humilde aporte de este dossier periodístico televisivo a la gesta del 25 de mayo de 1810. Nosotros continuamos con más Emprender, un espacio para las mejores ideas. Este bloque de Emprender, un espacio para las mejores ideas, vamos a seguir compartiendo con todos ustedes un material que nos cediera gentilmente el gobierno de la provincia de Misiones, material que fuera presentado, que fuera reproducido también en la 37ª Feria Internacional del Libro realizada recientemente en Buenos Aires, que tiene que ver con la promoción turística de nuestra provincia. Así que esperamos que este material que les presentamos el día de hoy también sea de vuestro interés. Misiones, qué hermosa son. Recorre Misiones. Los lodge o alojamientos ecoturísticos son una propuesta ideal para relajarse en un entorno selvático inigualable. Estos emprendimientos permiten el contacto directo con la naturaleza y su estructura, siempre rústica y con diseño bioambiental, no perjudica el entorno.